Bienvenidos a un nuevo vídeo de Tutti Trash. Voy a tener que cambiar el canal de nombre a Tutti Testeo porque traigo otro chequeo, otro testeo de un producto que he comprado, un medidor de ondas electromagnéticas. A ver, yo no soy electricista, no entiendo demasiado de estos temas, pero pues me imagino que si esto se pone a pitar es mala cosa. Entonces vamos a ver cómo funciona básicamente y cómo responde acercándolo a determinados objetos que transmiten ondas. Bueno, de momento lo que es el embalaje pues viene en esta caja con este cable micro USB que no sé para qué sirve, porque esto no tiene ninguna entrada ni salida de para esto. Y en fin, ahí el dibujito de las antenas de televisión, de teléfono, de todo, el rango de amplitud que abarca, la frecuencia y tal. Realmente, viendo un poco cómo funcionan estos temas, creo que, porque de hecho la pone cero, o sea, lo enciendo, esto se enciende por aquí, no tiene mayor misterio, se apaga aquí, se pulsa y se enciende y marca las mediciones en dos tipos, y aquí tiene para encender la luz si lo mantienes fijo, y en fin, otra serie de opciones, pero a mí lo que me interesaba es acercar esto a ciertos utensilios y ver cómo respondía. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, vamos a ver un par de pruebas y ya está, poco más. O sea, tampoco esperéis aquí un gran tutorial de qué es sano, de qué no es sano, etc. De momento me he encontrado con una serie de cosas un poco extrañas, ¿no? Porque, por ejemplo, tengo aquí este móvil, o sea, este teléfono inalámbrico, pero que no tiene, le he quitado las pilas, ¿vale? Entonces no tiene pilas. En cambio, lo dejo ahí, que no haya misterios. Pam, ya lo voy a acercar y se pone a pitar. A ver otra vez. O sea que no entiendo cómo, si ni siquiera tiene las pilas, de alguna forma, y de la luz está desenchufado, reacciona. Porque no es tema de pilas. Yo le pongo esto a las pilas y a las pilas le da igual. No es que reaccione con cualquier cosa. Pues mira, por hablar, ahora está reaccionando. Pero vamos, poquísimo. En cambio, con el móvil se pone a pitar como si estuviera ahí recibiendo una llamada. Bueno, aquí tenemos también dos móviles. Uno antiguo, que está apagado y que en principio no hace nada, ¿vale? Aunque el fijo hemos visto que sí que lo hacía. Este es uno de los nuevos. Este a veces sí que, aun estando apagado, he visto que hacía cosas. No sé ahora si responderá o no. ¿Veis? Por aquí un poquito sí que ha reaccionado. Eso, ya lo he dado. Y este es el que está encendido, que sí que se pone a pitar enseguida. Y más si lo enciendo. Y potente. 3, 2, 1, ya. Entonces, de momento vemos que sí que reacciona. El que más claro me ha dejado el tema ha sido este aparato, que es un climatizador que echa aire frío o caliente. Aquí tiene, digamos, el receptor del mando a distancia. Se lo enchufo ahora, que está desenchufado, y nada. Pero ahora voy a enchufarlo. Y se va a poner un poquito a 15 o por ahí, creo que se ponía. Sí. 11, 12, 15, por ahí. No llega a pitar, pero efectivamente nota que algo está saliendo de ahí. Reflejando aquí el sol, me está dando por saco. Y lo pongo, si lo pongo de lado, pues también, o sea, bastante. De lado nunca lo había puesto. Y ahora, a ver, que esto se ha vuelto loco ahora, ¿qué le pasa? Vale, bueno, lo he desenchufado y ahora efectivamente no hace nada. Imaginaos como un simple aparato de estos, para que el mando a distancia, obviamente, conecte,
pues está emitiendo también ondas de estas a toda pala y todo el día. Y ahora viene la prueba mágica de enchufar esto al lado del router. A meter al router hasta cero, porque no tengo el wifi activado. Yo no tengo normalmente el wifi activado. ¿De acuerdo? Voy a dejarlo ahí. Vais a tener plano constante. No hay nadie. No hay nadie. Vale, no hay nadie. Y ahora me vengo aquí. Estoy en la página para activar el wifi. Voy a activarlo. Y aplicar cambios. Y ahora mientras va pensando, en cuanto se encienda la lucecita de ahí, ya veréis cómo se vuelve loco. Ya está encendida. Y ahora en un momento se pondrá a pitar. Ahí está. Uno, dos, tres. Antes no lo he probado a moverlo de aquí. Imagino que bajará la intensidad conforme lo quite. Pero si lo acerco, pues aquí se dispara. Y bueno, este es el tema. Se supone que ahora mismo igualmente me están cruzando ondas electromagnéticas, pero se ve que son tan finas que no las detecta, o que el bando de ancha, del bando de, el rango de detección, por llamarlo de alguna forma, pues no abarca a las que están ahora mismo pues pululando por aquí. Pero ya habéis visto cómo, sobre todo, me parece muy curioso el tema de un simple aparato que está conectado a un mando a distancia. Fijaos como aquí está cero. Y ahora lo voy a enchufar otra vez como antes. Y solo de enchufarlo ya se ha disparado. Y cuidado, a 15, 14. Impresionante. Más que el wifi todo, ¿eh? Más que el wifi. Lo apago. Y se acabó. Lo enciendo. Y a tope. A ver que se vea bien la reacción. Pues nada, eso ha sido la prueba. Y igual en un día me voy a algún sitio de donde haya un repetidor o en la montaña o cualquier sitio. Pero vamos, yo esperaba que esto me fuera a mostrar algo estando aquí en mi casa, y no, si no lo acerco a nada, pues no demuestra nada. Así que el aparato, estoy contento, pero solo en parte. Me ha costado unos 25 euros, creo, 20 o 25, y funciona, pero no todo lo que yo hubiera querido. Nada, chao.